Thank you.
Hola, ¿me recibe alguien? ¿Algún camionero en esta frecuencia? Hola, ¿me recibe alguien? ¿Algún camionero en esta frecuencia? ¿Quieres un poco, eh? ¿Quieres un poquito? ¿Quieres un poco?
¿Qué necesitas? No me gusta un pelo. Thank you.
Buenas noches. Un amigo con bolsillos llenos es mucho más que un amigo. Estás en tu casa. A ver si... Wolfgang el Loco tiene lo que necesitas. Siempre que estés buscando algún trasto de este tipo, claro. Otro cliente satisfecho. Me pateo el... Siempre intento... Buena suerte.
¿Pensabas que podías esconderte? Quieto, parado, pedazo de carne.
¡Extranjero! ¡Has llegado! Por favor, acércate. Tengo que hablar contigo de algo muy urgente. ¡Date prisa! No le gusta esperar. Me alegra tanto que hayas venido. Ya hace mucho que nadie nos visita, y él ha estado esperando la llegada de alguien como tú. Si no te importa, sígueme. Te conduciré hasta él. Perdona, con los nervios me he precipitado. Soy el padre Árbol Abedul, y tengo la gran fortuna de ser el líder de su pueblo, los guardárboles. Tras esa puerta está nuestro hogar, Oasis. Sí, somos los guardárboles. Somos su pueblo. Si me sigues hasta el interior del pabellón, encontrarás respuesta a todas tus preguntas. Muy bien. Por favor, sígueme. No tardaremos en explicártelo. Encantados de verte, extranjero. Te damos la bienvenida. No puedo creer que estés aquí. Hablaremos en cuanto lleguemos al pabellón. No te preocupes, te lo explicaré todo. Te recibimos con los brazos abiertos. Te recibí. Encantados de verte, extranjero. Te damos la bienvenida. Bienvenido, extranjero. Bienvenido a Oasis. No sabes cuánto me alegro de verte. Normalmente no se permite la entrada de extranjeros en Oasis, pero contigo han hecho una excepción. Las criaturas inocentes llegan hasta aquí atraídas por este vergel. Vienen de todo el yermo para vivir en este santuario. Esta parte del mundo se está curando, amigo mío, y todo gracias a él. Sí, te pido disculpas. Casi nunca hablo con extranjeros y suelo irme un poco por las ramas. Cuando te acercabas a Oasis, él me dijo que venías y me envió a conocerte en persona para comunicarte su petición. Desea reunirse contigo. Serás el primer extranjero con el que se reúne desde hace mucho tiempo. Sí, persona. Para verlo, debes pasar la ceremonia de la purificación. Cuando finalice, podrás hablar con él. Cuando estés listo, podemos empezar. Es muy sencillo. Solo tienes que beber la savia de la pila aquí en el pabellón. La savia purificará tu cuerpo y mente de cualquier cosa que pudiera dañarlo. Te prometo que no te ocurrirá nada malo. Muy bien. Ocupa tu lugar delante de la pila y empecemos. Ahora pronunciaremos la bendición para alejar cualquier peligro que el extranjero pueda acarrear antes de entrar en la arboleda. Os ruego que os vayáis, agentes de la destrucción, mediante el poder de su divina voluntad. Dejad inmediatamente nuestros hogares y cuerpos. No anidéis más en ellos. Marchad a lugares donde no podáis hacer daño a nadie.
En el nombre de su frondosidad, invoco su ira sobre vosotros para que carguéis con ella donde quiera que vayáis. Y menguando día a día, desaparezcáis. Excepto allí donde sirváis a la salud y bienestar de la humanidad, que no quede huella de vuestra presencia. Que su bondad nos otorgue todo esto. La de aquel que vendrá a juzgar a vivos y muertos, y al mundo por su verdor. Amén. Pronto caerás en un sueño profundo, extranjero. Y cuando despiertes, presenciarás en persona su gloria.